Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In triboribus altare Dei. Iuri came Deus et discene causa mea, decente nob santa abomin inique dolos verum. Dimite lucem tuam veritatem tuam ipsam et aduxerum, daduxerum. In montem santum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi inciterà Deus, Deus meus, quare tristesses anima mea, quare conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. In triboribus altare Dei. Peritorium nostrum in nomine Domini. Confitor de Onipotenti Beate Maria, Sede Virgine Beate Michele Arcangio Beate Milo Artisti. Sanz Apostolis Perfeo Paolo Onipo Santo Suvovis Fratres, quia pecavis nemis cogitatione verbor opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beate Maria, Sede Virgine Beate Michele Arcangio Beate Milo Artisti. Sanz Apostolus Perfeo Paolo Omnes Santo Suvovis Fratres, surare promea Dominum Deum Nostrum. Amen. Seriatre ves unibudens Deus, de mis peccati ves supeduca vos a vita eterna. Amen. Diligentiam, solutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribo nobis unibudens misericordus dominus. Amen. Deus, tu converso vivificavis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudere actionem meam. Dominus, vobiscum. Oremos. Miserere mihi, Domine, coniem a te clamavi tota diem, quia tu, Domine, suavis admitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Inclina, Domine, aurem tuam mihi, et exaude me coniem inups et pauper sum ego. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicur erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi, Domine, coniem a te clamavi tota diem, quia tu, Domine, suavis admitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi procte magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christi. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Santo Spirito in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Tua nos quae sumus Domine, gratias semper preveniat et sequatur, et sequatur. Ac ponis superibus jeter preste esse intentus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vive regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Paulae Apostolae ad Efesios, hermanos. Les ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, ellas son su gloria.
Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra. Que Él, según la riqueza de su gloria, les dé firmeza en la virtud por su Espíritu, para que crezca en ustedes el hombre interior, para que Cristo more por la fe en sus corazones. Estén arraigados y cimentados en la caridad, para que puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así serán llenos de la plenitud de Dios. Al que puede, por la virtud que obra en nosotros, operar infinitamente más allá de lo que pedimos o pensamos, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. Timebun gentes nomen tuum domini, et omnes reyes terre gloriam tuam. Quenem edificabe dominus sit Sion, videbitur majestate sua. Alleluia, alleluia. Cantate dominum canticum novum, quia mirabilia fecit dominus. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales de los fariseos, le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito curar en sábado? Mas ellos cayeron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y lo despidió. Se dirigió después a ellos y les dijo: ¿Quién de ustedes, que viendo su asno o su buey caído en un pozo, no lo saca luego aún en día sábado? Y a esto no le pudieron replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros puestos en la mesa, les propuso una parábola diciéndoles: Cuando hayan sido invitados a las bodas, no se sienten en el primer lugar. No sea que haya allí otro invitado de más distinción que tú, y venga aquel que los invitó y dirigiéndose te diga: Deja a este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueras llamado, ve y siéntate en el último puesto para que cuando venga el que los invitó te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido.